Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Virgo. Aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 6 al 12 de septiembre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Virgo. Y si eres una persona que le gusta un Virgo y estás ahí porque quieres saber más de oro de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada fue Virgo que te lo hizo a ti, dulzura, solo voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Virgo. Virgo, también te quiero recordar que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo, lo demás, suéltalo al universo, Virgo. Para una tirada personalizada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número telefónico. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o por Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite sobre mi tirada personalizada, los precios, todo lo que tú quieras saber, cómo la realizo, todo mi amor, te lo voy a enviar por ahí, mi vida. Pero esta es general. Vámonos, Virgo. Vamos a sacarte a ver qué te va a dar tu ángel guardián, si un número, una letra o un signo zodiacal, dulzura. Aquí se me quedó. ¡Wow, Virgo! 555, mi amor. 5-3 veces. Vas allá a Google a buscar el significado espiritual y angélico del número 555, Virgo. Yo desde ya te digo que son grandes, grandes cambios que están llegando a tu vida, Virgo. Estás en una etapa de cambio. Así que, mi vida, piensa en lo que quieres, no en lo que no quieres con esta persona o en tu vida amorosa, mi amor, porque lo que piense, a lo que le ponga tus energías, es lo que vas a traer a tu vida, Virgo. Pero vienen cambios, mi amor, no te asuste. El arcángel que va a estar contigo y la conexión. Metatrón, Virgo. El arcángel Metatrón contigo y la conexión con esta persona, mi amor. Recuerda que el rayo de luz de Metatrón es arcoíris, mi amor. Metatrón con ustedes, mi vida. Vamos a ver, con mi barajas española voy a sacar la respuesta. Y cualquier cosita que quiera aclarar, pues lo haré con el esencia. Esta es, en un pasado cercano, wow, en este momento, oh my God, ¿qué le impide a él o a ella? Madre mía, ¿qué hará? Wow, y que entra a su vida, lo quiera ella o él o ella, lo quiera o no, debajo del más. Esta persona, mi amor, está secuestrada, secuestrado. Pero no te asuste la creta, no vayan a pensar que literal, no, mi amor, esta persona, yo le digo al 8 de espada el secuestrado, la secuestrada, porque él o ella se secuestró solito, dejó entrar tanta basura a su mente de que esto no se puede, esto es imposible, ya no hay chance para nosotros, este amor no puede ser, ya yo no puedo volver con esta persona, bla, bla, toda la mierda. Que hablen de imposible, de miedos, él o ella la tiene toda en su cabecita loca. Tanto que ni sabe ya, ni ya no sabe qué hacer para poder tener luz, ver la luz al final del túnel, que sí lo está. Pero él o ella tiene una venda ahí en los ojos que no la deja ver. En un pasado cercano, energía de la persona especial hacia ti, 4 de basto. Esta persona queriendo reunirse contigo, queriendo una cita contigo, queriendo verte. En este momento, pues yo te diría, mi amor, que esta persona quiere, todavía sigue con esta energía y va a verte. Esta persona te va a buscar, Virgo. Desde ya te lo digo. Desde ya, esto es rápido. Esto es rápido. Lo único que no me gusta a mí es que el caballo de espada llega y así como llega se va. Es el rayo. Entra como un rayo y sale como un trueno. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Un rechazo, ya sea que él o ella te haya rechazado a ti y ahora tenga miedo que seas tú que le rechace. Él o ella quiere hacerte una propuesta, pero tiene miedo a un rechazo. Por eso va a venir así un poquitín a la defensiva.
está a la defensiva y va a buscarte, pero a la defensiva. ¿Por qué? Porque tiene unas inseguridades enormes esta persona. Muchas inseguridades y muchos miedos. Mucho, mucho miedo. Y se muestra como alguien muy segura, muy seguro de sí, pero embuste. Esta persona tiene muchas inseguridades. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. 4 de oro y 3 de oro, dulzura. Esto es mi amor. Esta persona te va a proponer tal vez un trabajar para esto. Vamos a intentarlo. Yo no puedo soltarte y sé que tú tampoco a mí. ¿Qué dices si iniciamos de nuevo? Si cortamos con todo lo negativo que haya a nuestro alrededor y empezamos de nuevo, una vez más, desde cero y luchamos por esto. Luchamos por esto. Luchamos por esto. Es el mensaje que yo recibo acá. Esta persona te va a pedir como que luchen por esto. Y la carta que tengo acá de que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Haz de copa, te lo dije. Vamos a defender este amor. Vamos a defenderlo. Vamos a cortar con todo lo que nos impida y vamos a empezar de nuevo. Vamos a luchar por esto. Porque yo todavía no te he podido olvidar y yo sé que tú a mí tampoco. Entonces, comencemos. Hay un merengue, yo creo que es Kaki Varga que lo canta. Si no eres dominicano, tal vez te vas a decir, ¿quién carajo es ese? Juana, es un merengue dominicano. Puede ser que en otro país, muchos merengues dominicanos son vallenato en Colombia, porque muchas canciones, muchos merengues dominicanos que yo le he puesto acá, me han suscrito, Juana, eso es un vallenato y vainita. Bueno, si en tu país es un vallenato, aquí es un merengue. Se llama Recomencemos. Es un merengue hermoso, a mí me fascina, pero el que es dominicano, que me esté viendo, y el que conozca mis raíces, se va a dar cuenta quién es Kaki Varga, hermano de Sergio Varga, porque es Kaki Varga que lo canta. Canta muy hermoso, yo no sé por qué no se expandió como lo hizo Sergio Varga, porque Kaki canta muy hermoso. Recomencemos. Y déjame gritarte. Vayan a escuchar ese merengue, le va a encantar. Y de paso, bailenlo. Bailenlo, Virgo. Bailenlo para elevar esas energías. El baile eleva nuestras energías. Yo estoy muy feliz porque hoy reciente me escribieron de un curso de salsa. Hace un par de meses que me anoté, pero es cada 3 meses que ellos inician uno y quedaron de notificarme. Y esta mañana cuando me levanté, ¿qué creen? Encontré la notificación de que ya el 15 de este mes comienza. Y estoy muy feliz porque a mí me fascina la salsa. Yo sé un poquitín bailando, un poquitín. Pero me quiero anotar, una, porque me fascina el baile. Y dos, quiero socializar. Salgo muy poco y quiero socializar. Y yo sé que eso me va a ayudar mucho a eso. Voy a conocer otras personas y vainita. Me gusta la idea. Le voy a mantener informado. Les prometo que hasta subiré videitos así cuando ya yo esté así un poquitín, que pueda presumirle mi. Les voy a subir uno, el antes, de que no se baila, para luego presumirle de que véanme. Energía tuya hacia tu persona especial. ¡Wow! Tú estás esperando a esa persona, lo que tienen que sanar. ¡Ay! Y que entra a su vida, lo quiera o no. Debajo del mazo, el 6 de bastos. 6 de bastos es reconocimiento, es reconocerse el uno al otro. Energía tuya hacia tu persona especial, Virgo. Tú estás esperando a esta persona con esa copa. El corazón del corazón tuyo es de esta persona. Y tú te dices así, aquí estoy, mi amor, esperándote. Esta copa es tuya y nada más que tuya, dulzura. Él o ella te trae esa as.
Porque cuando que entra a su vida, lo quiero o no, es un as de copa. Tú también le estás esperando a él o a ella con un as, porque esto es un as de copa que tiene mi sota de copa. Que tienen que sanar el expresar, mira, ve, reconocerse, el expresar que se ama. Porque ningunito Suárez están ahí expresando el amor que sienten el uno por el otro, pero ambos no se han soltado. A pesar que esta persona no te muestre, ni tú a esta persona, no se han soltado ninguno de los dos, ningunito Suárez. Conclusión de la tirada. Aquí hay un parón por un engaño, por una traición. Aquí hay un parón por una traición. La separación de ustedes dos fue una traición. Vamos a ver qué te dicen acá. Wow. O ten más información, Virgo. La carta que se cayó es recuperar la salud. Si te has estado sintiendo mal, la voy a recoger. Recuperar la salud. Éxitos, dulzura. Todo esto va a depender de ti, Virgo. Y improbable. ¿Qué, Juan? Es improbable. Eso que estés pensando ahí, lo que hayas preguntado, dulzura, te dicen que es improbable. Y recuerda que necesita más información sobre eso, dulzura. Que te están diciendo que por ahora es improbable, mi amor. Vamos a ver, Virgo. Consejo, muy pronto. Te lo dije que esta persona viene pronto, mi amor. Es un caballo de espada. Y mucha pasión entre tú y esta persona, Virgo. Mucha pasión. Y déjele estar. Virgo, deja estar a esa persona porque él o ella solito se va a mover hacia ti. Tienes que hacer nada. Y ve a escuchar la canción de Kaki Barba. Recomencemos. Recomencemos. Así tal cuando la buscan. Kaki Barba, recomencemos. Bailen. Bailen como si fuera el último merengue que fueran a bailar en su vida. Y si es un vallenato donde tú estás, pues, mi amor, como si fuera el último vallenato que fueras a bailar en tu vida, mi amor. Disfrútenlo. Y, Virgo, hasta aquí te dejo tu lectura. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda, Virgo, ir por Instagram, LunaDevora1. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. Ayer subí el horóscopo de la 48 horas. Pasa por allá, dulzura, a ver si encuentra un mensaje para ti ahí, mi vida. También te recuerdo que si quieres una tirada personalizada, debajo del video te dejaré mi número. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o por Telegram, que yo, mi amor, con mucho gusto te voy a dar los precios y todo lo que quieras saber sobre mi tirada personalizada. Pero esta es general. Suscríbete, pícale a la campanita, dale like. Te quiero un chorro, Virgo. Comparte si así lo desea. Bye, mis amores.